Y fue bastante difícil porque era todo por vía virtualidad y costó un montón hacer los trabajos con mi hijo porque yo de grande terminé la secundaria, gracias a Dios. Vivía en el campo, allá es más difícil estudiar también y fue bastante difícil, sí, fue bastante difícil. Pero lo bueno es que sentimos el acompañamiento de los profesores, nosotros les mandábamos mensajes, nos apoyaban, nos ayudaban. Así que la verdad que fue difícil, pero la pasamos. ¿Y cómo era? ¿Ustedes tenían a través de un teléfono, a través de una compu? ¿Cómo era? No solamente el teléfono, ¿no? Todo por teléfono y todo por datos móviles, que es lo más caro que hay. Así ¿Un que teléfono para cuántos? para dos chicos, Para para dos. dos chicos, sí, ¿Y aparte primaria del y uso de los secundaria. padres o no? Sí, porque yo también estaba terminando justo mi quinto año también, así que se complicaba un poquito, pero la pasamos. Nos decían también que hay problemas de señal acá. Sí, bastante, bastante claro, bastante y la personal también. Parece un poco raro porque estamos dentro de una ciudad, a veces uno en el campo dice, bueno, no hay señal, pero dentro de un barrio, barrio Guadalupe, no hay señal. Sí, yo soy de Barrio Luján, también ahí le cuesta un poco la señal a veces, sí. Bueno, y ahora la expectativa, ¿cómo pensaron ya cómo van a trabajar con esta computadora? Y mi hijo estaba re ansioso, estaba tan emocionado que hoy llegó el día, así que ya estuve averiguando, una prima le va a ayudar porque yo no tengo ni idea, como ya le digo, vengo del campo y no tengo ni idea, me cuesta un poco la tecnología, pero tenemos que adaptarnos, porque si no nos quedamos en la antigüedad. ¿Y el tema de internet? ¿Tenés internet en casa o no? No, 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 solamente datos móviles, con eso nos movemos hasta ahora. Claro. ¿Y esto puede ser que se pueda conectar o es imposible acceder a internet, o sea que puedas pagar el servicio? Y sí, es medio imposible, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Porque yo soy empleada doméstica y aparte vendo tortas así que en la calle, así que gracias a Dios que hay trabajo. Claro. Pero se hace difícil, ¿no? Con los costos de hoy. Sí, la verdad que sí, tiene que estar atenta cuando aumentan las cosas, porque todos los días aumentan las cosas, pero bueno, uno se adapta también, así que. Bueno, bienvenido y ojalá que ahora el tema va a ser si es del nene que le entregan hoy, después cómo lo va a compartir con el hermano también. Ay, sí, esa es la gran discusión entre ellos, porque el otro también le encanta la computadora, así que, pero son dos nomás, así que no va a haber mucho problema.